Bueno, este viaje no termina, no termina, sigue, continúa. Vamos para Cartagena, nos vamos para Cartagena, nos vamos ahorita a las 5 de la tarde. Tenemos que estar en el aeropuerto más o menos a las. Tenemos que estar en el aeropuerto más o menos a las 4 y media. Vamos a ver si soy capaz de hacer un videito bueno, así como el que hice la vez pasada. Bueno, rumbo a Cartagena. Rumbo a Cartagena. Ya me van a recoger. De hecho, Alejandra ya llegó. Queden pendientes de todo lo que va a pasar. El video va a estar muy bueno. Vamos a ver cómo nos va. La gente me miraba raro cuando le hablo a la cámara. Bueno, rumbo a Cartagena, mi gente linda. Esto es un viaje de amor, es un viaje de. No hay negocios. Amor. No sé, todo está fallando, todas las cámaras están fallando. No sé por qué. Pero bueno, aeropuerto de Río Negro, muy pequeño. Nos tocó en primera clase. No, mentiras, que no. Ojalá. Bueno, llegamos a Cartagena. Tardamos en aproximadamente 10 minutos, 20 minutos. No, 10. 10 minutos. Salimos el viaje relativamente relajado, barato, tranquilo. Me tomé una cerveza muy rápido y me prendí. Tenemos una amiguita nueva. Amiguitas nuevas. Mía. Hola, mía. Tienes que saludar. Saluda, mi amor. Di hola. Saluda con la mano. Saluda, saluda, saluda así. Con la mano. Ay, ¿cómo estás? Di hola, Australia. Hola, Australia. Buenas noches, saluden por favor. Hola. Llegamos a Cartagena, estamos en el hotel y estamos muy contentos. Cuéntale tú, yo estoy aquí en Madrid. Nada, ya llegamos a Cartagena, el vuelo fue súper rápido y nada más. Thank you.
Esta calle se llama Callejón de los Estribos. Pero que iba a Colombia. Bueno, como pueden ver, ya estamos en el hotel. Estamos en la piscinita, pasando rico. Estoy escondido del sol porque si no me quemo. Yo me quemo viendo guardias de la bahía. Bueno, y esta es la vista debajo de la piscina, debajo del agua. Suceder algo histórico en la historia de la humanidad, especialmente en la historia paisa. Un bumbum. Normalmente la tienda de la esquina cuesta ¿cuánto? 300, 400, 500, póngale 500. Un bumbum en Cartagena de Indias, mil pesos. Por Dios, me tumbaron. Bueno, ahí teníamos el atardecer en Cartagena, un atardecer muy bonito, como pueden ver ya se escondió y esto está lleno de gente. Este es un bar que se llama Café del Mar y queda en la ciudad amurallada. Atrás de mí tenemos la ciudad de Cartagena o Boca Grande, no sé cómo se llama eso. Y el último día, mañana ya nos vamos. Quiero que la gente sepa lo lindo que es Colombia, lo hermoso que es. Quiero invitar a toda la gente del exterior, a todos mis amigos, que por favor le den la oportunidad a Colombia y que no piensen ese estereotipo que tenemos de Colombia, de que Colombia, entonces la gente dice que la violencia, dicen que la guerra, que no sé qué. Amor. Entonces quiero invitarlos para que se eduquen un poquito, para que lean y sepamos que Colombia no es solamente lo que vemos en Netflix,
no es solamente lo que vemos en documentales, Colombia es mucho más que eso, y tal vez este fue un video para concientizarlos de eso, para concientizarlos de que no hay que irse muy lejos en cualquier parte de Colombia para ver lo linda que es. Esta vez nos tocó Cartagena, próximamente podrá ser, no sé, otro país, pero de verdad quiero invitarlos, Colombia es un país hermoso que vale la pena conocer, pero si lo quieren ver, de verdad, hay que estar aquí adentro, donde es. Yo no entiendo por qué las mamás lo quieren vestir a uno ya. Uno bien grande, lo quieren vestir. Me dijeron que me pusieron una camisa blanca para meterme al mar. Welcome to Medellín. So in the past, this used to be really dangerous.